Arratsaldeon, buenas. Bueno, ¿qué tal van las negociaciones presupuestarias con el gobierno central? Bueno, en principio estamos en los prolegómenos, pero bueno, yo diría que bien, como empiezan estas cosas, ¿no? Poniendo un poco el marco general y a lo largo de las próximas semanas iremos atando ya y entrando en detalles. Pero bueno, en principio nosotros vamos con esa actitud responsable que nos caracteriza ya en esta legislatura, que bueno, el año pasado también dimos la luz verde. Este año vamos a poner sobre la mesa todas las propuestas que tenemos para avanzar en derechos sociales, en derechos laborales. Y bueno, creemos que es un momento crítico, que la pandemia ha venido y ha evidenciado los problemas que venían de antes. Y creo que es urgente dar prioridad a las políticas de protección y a las inversiones también que mejoren la vida de los ciudadanos vascos y las vascas. ¿Qué les dijo el ministro Bolaños el otro día, esas propuestas? Bueno, pues ya te digo, como fue un primer intercambio de impresiones y una primera apuesta del marco general. Bien, había algunas cuestiones que planteamos a las que de alguna forma ponía oposición o exponía sus dificultades, pero bueno, a ver, yo lo que la pregunta que me ronda siempre en la cabeza, ¿no? Si existe una supuesta mayoría progresista en el hemiciclo dispuesta a hacer políticas de izquierda y de progreso, ¿cómo se entiende que se rechacen medidas o que se pongan dificultades, por ejemplo, a la derogación todavía de la reforma laboral y a medidas fiscales o a medidas respecto a temas de pensiones, ¿no? Es algo que no entra muy bien en la cabeza de nadie. Le iba a preguntar por eso, por lo de la reforma laboral. Hace tiempo parece que ya estaba hecho, pero ahí seguimos. Sí, y ahí tenemos también, de hecho, nosotros hicimos un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos. También lo puse sobre la mesa porque sigue estando al pendiente del cumplimiento. La voluntad del gobierno es la de cumplir, pero es verdad que se dilata continuamente y que no hay razón para ello, ¿no? Yo además insisto mucho en que hay que rescatar el valor de la palabra dada en política, ¿no? No por un ejercicio de coherencia o de rigidez, sin fisuras de las ideas o de lo que has dicho, no es por eso, sino por lealtad a un futuro, ¿no? Al final por el compromiso de las palabras con las obras y porque si no la política se convierte en un mercadeo y no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguiremos insistiendo, lo estamos haciendo continuamente, creo que lo conseguiremos y al final habrá una derogación de la reforma laboral, cueste lo que cueste, pero es necesario y es urgente. El caso Puigdemont puede embarrar estas negociaciones, no solo con EH Bildu, hablo de las formaciones independentistas en el hemiciclo. Ya, todo complica, ¿no? Y este tipo de cosas complican las cosas, pero parece que en principio, por lo que las declaraciones que hay, parece que han llegado a alguna especie de consenso para evitar que esto lo embarre, ¿no? La verdad es que no sé cómo terminar este embrollo judicial, pero lo cierto es que los jueces españoles ha quedado demostrado que han engañado a los europeos desde la abogacía del Estado, ¿no? Se declaró a los tribunales europeos que las euroórdenes ya estaban sin efecto y se ha visto que no era cierto. Bueno, la imagen de la justicia española en Europa queda muy mal con este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, ya habían recibido varias para palos judiciales en Europa. El de Bélgica quizá fue el más sonoro. Pero bueno, también hay que tener en cuenta el momento en que se ha producido esta detención, ¿no? Cuando se acababa de activar la mesa del diálogo, no hay casualidades en la política. Merche Aizpurua, muchas gracias por haber estado en esta hora 14, Euskadi. Disfruto del día. Gracias a vosotros, Agur. Hora 14, Euskadi.